Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1. Y bueno, así es el nuevo circuito eh, callejero de Yeda, que es el circuito urbano. Eh, más rápido del planeta y bueno eh, a continuación les voy a hablar de las características de esta nueva pista de Arabia Saudí bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos falta menos de una semana para que el gran circo llegue a Arabia Saudí y estrene una de las pistas urbanas más vertiginosas que más creadas para las competencias de automovilismo como sabemos, el circuito de Jeddah va a albergar entre los días 3 y 5 de diciembre la penúltima eh, competencia del actual calendario de la Fórmula 1, un trazado repleto de incertidumbre y que podría decidir eh, la lucha por el campeonato de este 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, del cual apuesto firmemente por el último y bueno. Eh, construido ultísima hora, la, esta pista saudí es la segunda más larga del calendario, 6.175 kilómetros de longitud según calculó la mismísima Fórmula 1, eh, superando así a otros eh, trazados urbanos como el de Azerbaiyán o el de Mónaco, tan solo lo, lo superas para Francorchamps de Bélgica. Bueno, destaca eh, por Destaca además por su inmensa cantidad de cantidad de curvas eh, rápidas y estrechas, un total de 27 curvas cuyos muros cercanos asustan a la primera vista, eh, pero no todos son curvas, sino también rectas que podrían favorecer los adelantamientos. Este es el objetivo principal de su creador, o sea, eh, el arquitecto Germán Que y bueno, eh, aparte, además de la, Carga aerodinámica que exige la, la rápida variante de Yeda. Las simulaciones estiman que se van a registrar velocidades superiores a los 300 km, 320 km por hora en lo que son las rectas. Aunque el dato más impactante es que la velocidad media esperada por vuelta podría batir el récord del circuito italiano Monza. Eh, los pronósticos dicen que. E indican a que, a que se podría alcanzar una velocidad media de 252,8 kilómetros. Eh, en cuanto a los elementos de seguridad incorporados, el circuito de JEDA posee más de eh, 3.300 piezas de muro de cemento o, o hormigón o concreto, como quieran decirle, junto a eh, 3.000 barreras eh, TecPro que se espera que no sean protagonistas. Bueno, también se pavimentó la superficie con más de 37.000 toneladas de asfalto con un equipo de construcción. De eh, 1,250 trabajadores. De la misma forma, las instalaciones del Autódromo de Arabia Saudí van a disponer de 7 eh, graderías donde los eh, aficionados podrán disfrutar de la carrera nocturna iluminada por focos de eh, mil, eh, 1,500 LUX y un cableado eléctrico de más de 20 kilómetros de longitud. Por último, y como curiosidad, la Federación Saudita de Automovilismo y Motociclismo construyó un, Formula, un, un coche de Fórmula 1 con Lego, el coche con Fórmula 1, de Lego más grande del mundo, y fue verificado a través del récord eh, Guinea Mundial. Si el circuito de llega, llega a tiempo, se vaticina un fin de semana más que interesante en este país del Medio Oriente. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.